No, dejamos de hacer. Yo creo que los primeros 30 minutos nosotros, no, nunca Toluca fue mejor a nosotros. Dos jugadas de ellos nos metieron dos, después todo el partido fuimos superiores. Y no concretamos, tuvimos como 20 centros, 10 jugadas por el centro y rebotes por todos lados y no entró ninguna, ¿no? Yo creo que eso fue lo que nos derrotó ahora, ¿no? Sí, es muy duro el golpe, pero no estábamos derrotados ni nada. Yo creo que propusimos y se vio el segundo tiempo, llegamos bastante veces. El equipo llegaba bien, habíamos trabajado muy bien. Creo que por sobre todas las cosas generamos muchas situaciones. Creo que Toluca, la diferencia en el partido la marca la efectividad. Creo que Toluca llegó tres veces, convirtió dos. Y nosotros generamos muchísimas situaciones y no fuimos efectivos, no pudimos concretarla. Nos encontramos con una excelente actuación hoy del portero rival, que a la postre el fútbol es de efectividad, así que bueno, nos cuestan los tres puntos aquí en casa, que es importante. Sí, exactamente, el equipo pues, obviamente hace su partido, trata de manejar ahí a su conveniencia, y desgraciadamente pues nosotros nos costó esa parte, ¿no? Si bien tuvimos llegadas, yo creo que también el portero de ellos hoy salió en una gran tarde, fue factor, pero nos vamos dolidos porque no podemos aprovechar esas oportunidades, ¿no? Está en nuestras manos meternos en los primeros 8 lugares para la liguilla y más de locales, y es algo de lo que nos está pasando, ¿no? Ahora pues hay que seguir para adelante. Viene una semana larga, después una semana de bastantes partidos, viene el de la Copa también, pero bueno, buscar no bajar la cabeza y ocuparnos en lo que viene.